¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Tengan buena tarde. Es lunes de pasión. Hoy es 4 de abril. Esta semana, última semana de Cuaresma, pues ya se considera así. Hay que usar esa terminología lunes de aquí al viernes, que será viernes de pasión, viernes de dolores, viernes de pregón. África Ramírez, que lo tendrá ya todo, imagino. Bueno, pues ha tenido más de 2 años África Ramírez para preparar el pregón de la Semana Santa 2020, que es cuando debía de haberlo pronunciado, pero que al final pues será en este 2022, en este año de vuelta a la vida, de vuelta a la normalidad, de vuelta a la Semana Santa en la calle, de vuelta al culto exterior. La Semana de Pasión, Semana de Pasión, Muerte y Resurrección, que en esta casa ustedes van a seguir con todo detalle. Directos, pues las 13 hermandades que procesionan en Semana Santa, a lo que añadimos, como todos los años, y es tradición, la salida en la madrugada del Viernes Santo de nuestro Padre Jesús Nazareno, desde aproximadamente 3/4 de hora antes de las 4 de la madrugada, ya estaremos en directo en ese punto neurálgico de la Semana Santa, a esa hora que es la Plaza de San Francisco. Ese momento lo vivirán en directo, como asimismo, lógicamente, el paso por carrera oficial del Nazareno y el resto de hermandades que estacionan en la Semana Santa de Linares, a lo que también incluimos la salida, una vez que el Santo Entierro ha hecho ya su entrada en el templo franciscano, la salida especial, extraordinaria, todos los años, esto es tradición desde hace ya siglos, de Nuestra Señora de los Dolores en su... A ver si lo digo, Nuestra Señora de los Dolores en su soledad, que eso será pues en torno a las 12 más o menos ya, casi casi metidos en el sábado de gloria. Y el Vía Crucis de la Juventud, que igualmente pues hace sus estaciones a lo largo de su recorrido. A nosotros creo que nos corresponden dos, en calle Isaac Peral más o menos son dos las que podemos escuchar, y eso también lo verán en directo. No se trata de una estación penitencial como tal, considerada así, pero en el trayecto que hace el Vía Crucis de la Juventud, pues está lo que durante el resto de días se considera carrera oficial. Pues todo eso de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Y por supuesto el pregón de la Semana Santa de Linares, que pronunciará África Ramírez, con quien charlaremos también durante esta semana que estará aquí con nosotros. Precisamente de Semana Santa y de los preparativos de Semana Santa vamos a hablar en este programa, en el día de hoy. Lo haremos con la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Mariprobi Hurtado, que vendrá acompañada seguramente de nuestro compañero en labores informativas, corresponsal de Diario Ideal y a la vez vocal de comunicación del órgano cofrade de la agrupación, que es Juan José García Solano. Ese será un asunto que trataremos en el día de hoy, porque ya prácticamente todo será, prácticamente digo, no todo, pero sí gran parte de la programación de esta Semana de Pasión será y estará dedicada a la Semana Santa de Linares, porque ganas había. Y además parece que el tiempo apunta bien, por lo menos los primeros días de la Semana Santa, que son las previsiones en las que, bueno, pues se puede confiar, no al 100%, la probabilidad que, o las previsiones que se hacen desde los distintos institutos meteorológicos, pero, bueno, mejor es que den sol a probabilidad de lluvia. Por el momento, por esa parte están las hermandades todas tranquilas. ¿De qué vamos a hablar al principio de este programa? Luego habrá más cosas que iré comentándoles a lo largo de este programa que se emite aquí en PTV Linares desde esta hora y hasta las 7:30 de la tarde, que es el mismo horario que tienen los compañeros en Málaga, en Córdoba, en Granada y en Sevilla para hacer su particular Málaga, Córdoba, Granada o Sevilla TV. Aquí en Linares TV voy a saludar ya al director de la Biblioteca Pública Municipal de Linares, que no es otro, como bien saben, que Luis Rabaleda. Señor Rabaleda, buenas tardes tenga usted. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Igualmente, Antonio. El año ha empezado fuerte en esta vuelta a la normalidad para la biblioteca, ¿eh? Sí, nosotros ya empezamos. Cerrar la semana que no hay cualquier actividad, ¿eh? Sí, sí. Nosotros, de hecho, ya retomamos la presencialidad la primavera del año pasado. Recuerda que empezamos y estrenamos prácticamente el patio, el nuevo espacio al aire libre,
con la presentación de Fuego Nigeriben, de David Gómez, que lo tuviste allí sí, también. Sí, sí, sí. Y sí es cierto que con altibajos, porque como este dichoso virus nos ha tenido también, que tan pronto nos animábamos, como tan pronto teníamos que dar un paso atrás, pues hay algunas actividades de las programadas ya, de las esperables, pues que se tuvieron que volver a suspender. Por ejemplo, ¿no? el famoso teatro leído de Don Juan Tenorio, el día 2 de noviembre tuvimos que suspenderlo por el repunte de COVID que hubo entonces. Y ahora, pues después de 2 años, esperamos y deseamos que pues poder salir como un cañón, porque ganas tenemos. Y necesidad hay también para la Feria del Libro, que llevamos 2 ferias del libro sin hacer nada, prácticamente nada. Sí, sí, sí. Ahora después vamos a hablar de la Feria del Libro, que está ya pues, relativamente programada, pero yo sí quiero hacer referencia, bueno, se homenajeó a Miguel Hernández, sí. Actividad de la que tuvieron ustedes cuenta aquí en los informativos, y lo más reciente, este sábado, bueno, pues la Biblioteca Municipal se convirtió en un espacio dedicado a la chiquillería, porque, bueno, se conmemoraba el Día Internacional del Libro Infantil y bueno, se transformó la biblioteca, ¿no? Aquello parecía, con todos los respetos, aquello parecía una fiesta infantil, ¿no? Porque de hecho se trataba de que fuese eso, ¿no? Una fiesta infantil en torno al libro, claro. Se trataba de eso. Date cuenta que, como bien decías, y para ir calentando motores, pues está desde el inicio de primavera, además el día 21 de marzo salimos con una actividad ya consolidada en biblioteca, que es la celebración del Día Mundial de la Poesía. Luego fue la cita con Miguel Hernández a los pocos días, a la semana, el día 28. Y el día 2, pues teníamos programado el Día Internacional del Libro Infantil, conmemorando el centenario. Ese es el cartel que anunciaba. Del nacimiento de Hans Christian Andersen, sí. Vengo a hablar de mi libro, que eso tiene, ¿no? Sí, sí, no, yo cuando mi compañero Manuel Reyes, ¿no?, el coordinador del programa Biblioteca Escuela, me dio el título, pues claro, evidentemente, digo, pero no... Vengo a hablar de mi libro. Pero no vamos a hablar de Paco Umbral, ¿no? No. Y muy bien, oye, una participación excelente, con una acogida fabulosa, y luego pues con un atrezo, ¿no?, con un escenario que preparamos para los niños, yo creo que muy atractivo, se llenó toda la biblioteca de globos, de canciones, es decir, ese espacio de intentamos desenfadar. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Intentamos desenfadar la biblioteca. Lo que yo les decía, sí. El ambiente que se creó en la biblioteca. La verdad es que es enternecedor. Cuando ves lectores, porque estos son pequeños lectores nuestros, ¿no? Y este es el futuro, esta es la inversión, desde luego, de cualquier biblioteca, con lo que podría soñar cualquier bibliotecario, ¿no? Esa es la cantera, ¿no? Sí, sí. Realmente hay materia. Mira. Fíjate, subida no llegaba al micrófono. Sí, esa imagen me ha encantado. La verdad es que los niños, es que los críos tienen una capacidad adaptativa extraordinaria y pierden el miedo al ridículo, a la sobreexposición, porque están, claro, es que están siendo observados por todos, ¿no? Claro. Pero ellos se sienten, sí. Claro, y ya te digo, por eso pues sí, convertimos la biblioteca en algo festivo, pero porque yo creo que ellos se lo merecen y porque la actividad lo demanda. Venimos ya años celebrando la cita esta del 2 de abril, ¿no? La verdad que es que tenemos el año cuajado de actividades y es una necesidad. Y yo creo que es un compromiso ineludible para nosotros ya, pues todo este tipo de efemérides
pues atenderlas como se merecen. ¿Por qué? Pues porque mantiene la biblioteca como un punto recurrente, dinámico, de actividad cultural. ¿La convocatoria cómo llegó a los niños? Pues no se hizo a través de colegios, fue sí, de sí. Ah, fueron los colegios. Sí. Hay, como te digo, hay un programa ya consolidado, con más de 25 años ya de vida, el programa Biblioteca Escuela. Sí. Se encarga mi compañero Manuel Reyes. Él está en permanente contacto con los centros de primaria y de secundaria, hasta eso. Él está en permanente contacto con ellos y entonces pues hay una cantera, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay también un compromiso y una implicación de los docentes. Ajá. Para con el programa. Vale, vale, vale. Y luego también pues el apoyo, que no es corto, ¿no? De redes sociales. Hoy en día cualquier comunicación, cualquier recordatorio, cualquier cita, cualquier programación, si quieres que sea instantánea y efectiva, tienes que lanzarla por redes, porque es el canal de información más operativo. Entonces nosotros tenemos también tenemos canales de difusión por WhatsApp, para actividades infantiles, para actividades de adultos. Tenemos alrededor de 400 o 500 usuarios que están abonados a esos canales de comunicación directa. Uh-huh. Con biblioteca. Aparte ya pues del... Entre ellos yo. Sí, claro, tú habrás visto, bueno... Entre ellos yo, me llega toda la información. Que habrá momentos y dices, pues ya están estos otra vez. Me llega toda la información. Ahora que me mandan otra vez, ¿no? Sí. No, pero a mí, como tú comprenderás, para mí es facilitar mi trabajo, porque evidentemente sí. Yo informo a través de lo que eso también tiene, no hace, sí, llegar. Eso me dicen también tus compañeros, claro, de medios, claro, y eso, y dice, oye, pues estamos puntualmente informados. No, por supuesto. Si tenemos que afinar algo, que aquilatar algo, entonces ya pues se os llama y sí, para que perfiléis, pero es que realmente viene completo o casi completo. No, sin duda. Luis, me estoy acordando ahora, ahora que mencionabas a Manolo Reyes, ¿qué pasó con la Fundación Bertelsmann? ¿Se llama? La Fundación Bertelsmann. Bertelsmann, sí. Que durante mucho tiempo estuvo muy ligada a la biblioteca. Yo no le he seguido la trayectoria a esta gente. Supongo que seguirá existiendo, pero desde luego para lo que a nosotros nos interesaba y en lo que nos comprometía, se cumplieron los objetivos y se cumplieron los plazos. Ajá. Es decir, llegó un momento en que Bertelsmann, si es que es difícil, nombre alemán, si era alemán, claro. Entre sus objetivos pues comprometía al ayuntamiento a que se hiciese responsable último y único de la programación, de aquella programación, incluida la contratación del técnico, en este caso. Ajá. Manolo Reyes, sí, que en un principio pues estuvo contratado por Fundación Bertelsmann y luego pues lo subrogó el ayuntamiento, no solamente a él, sino a todo. Ajá. El programa. Sí. No, yo pero supongo que esta gente sigue trabajando en el mundo editorial. Pero claro, lo que sí se ha demostrado es que el propio ayuntamiento, la propia área de cultura, la propia biblioteca, es suficientemente capaz de organizar pues cualquier actividad. Hombre, yo llego a saber que tú rebuscas tanto la pregunta, pues mira, amigo. No, sí, ya. No, es verdad que es que no. Pero que yo lo que quiero decir es que lo que antes se hacía con la Fundación Bertelsmann, ahora, y si cabe, sí, mejor aún, se hace directamente desde la biblioteca. Sí, desde hace años, sí. Claro. Desde hace años. Estuvo unos 10 años, no creo, sí, unos 10 años. Uh-huh. Estuvo tutelando este programa. Y además, bueno, se ha seguido llamando igual, y los objetivos, evidentemente ya hemos, desde biblioteca, que es la que tutela ya, la que tutela el programa, pues bueno, pues se han... Era simplemente porque al mencionar a Manolo Reyes, sí, he recordado
bueno, ha habido muchas actividades, pero insisto, suficientemente capacitada la biblioteca. Sí, fundamental, bueno. Para no depender de ninguna fundación. No. Y poder desarrollar una programación anual tan rica como la que se está haciendo. Hay un clásico que desde entonces, desde los tiempos de la Fundación Bertelsmann, pues sigue, seguimos manteniendo en cartelera, como podríamos decir, que todos los jueves del año durante el periodo lectivo, durante el periodo escolar, las tardes de fábula, es decir, el cuentacuentos, sí. Con lo que normalmente se conoce el cuentacuentos, son 25 años ya con él. Con el cuentacuentos. Por las tradiciones hay que seguir cumpliéndolas. Sí, 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 hay mucho, sí, sí. No, no, claro, es que es curioso porque son generaciones ya de padres que han asistido a los cuentos y ahora traen a su hijo. Claro, eso te iba a decir, que claro, sí. 25 años dan para mucho, 25 años dan para que nazca un niño, que se haga mayorcito y que el propio padre o madre que era usuario de esas tardes de fábula, sea sí. Ahora quien lleve de la mano al niño o a la niña. Sí, sí, correcto. Bueno, pues viene la Feria del Libro. Por fin, la Feria del Libro. A las calles. El libro, la cultura, el libro se saca a la calle. Dentro de la Feria del Libro hay una actividad también tradicional, que en estos últimos años no se ha podido hacer también, que es la lectura del Quijote. Eso es algo que por fin se va a recuperar este año, ¿no? Se quiere recuperar, ya. Es una actividad que dura muchos días. Sí. Hasta, ¿se llega a leer el Quijote completo? Estos años sí, se ha leído. Completo, ¿no? Se ha leído completo. Este año no se va a poder leer completo, se va a hacer una selección. Van a ser 36 capítulos los que se van a leer, que no son pocos. Son de las dos, de las capítulos. Dos partes. Es decir, son 38 horas leyendo durante 8 días, ¿no? Y no se va a poder leer completo porque este año viene cuajado de actividades y es imposible, salvo que tuviéramos que nos deslocalizáramos y de alguna manera tuviéramos un grupo de actividades en un lugar, sí. y otras en otro, pero a la misma hora. Y en el mismo lugar no se pueden tener dos actividades. Entonces, date cuenta que las tardes están llenas, están llenas. Hay presentaciones de libro, 8 presentaciones de libro. ¿8 presentaciones? 8 presentaciones de libro. 4 de ellos, primicia. Es decir, sí, la sí, primera sí, vez sí. Que se van a presentar. No, fíjate tú, perdona que te interrumpa, sí. Luis. Ahí, a mí me llega, y no los conozco, pero bueno, alguna vez que otra me han puesto en contacto con escritores que quieren presentar su libro en la biblioteca municipal. O sea, la biblioteca tiene un caché para una presentación de un libro tan importante. Bueno, cuando llega en época primaveral o veraniega, ese patio le ha dado una vida a la biblioteca que ya me contarás tú a mí. Ese adecentamiento que se hizo hace un tiempo del patio, que es lugar de encuentro de muchísima gente, porque la verdad es que allí se está. El patio es para recogerse, para quitarse el mundanal ruido, irse allí una tarde, echar la tarde, leer. Bueno, aquello es precioso. Quien no lo conozca, yo le recomiendo que lo haga. Y quiero decir que muchas presentaciones se han hecho allí, ha tenido difusión, y hay escritores que les encanta presentar sus libros allí. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que independientemente de que fuese, ya veremos, a ver, tú antes hablabas de Semana Santa en la introducción del programa, que esperemos que la climatología acompañe. Porque si bien es cierto que parece que no hay previsión de lluvia, aunque nosotros vamos un poquito después, nosotros empezaríamos el día 20. Sí, nosotros empezaríamos el día 20. En torno al 23. Sí, con lo cual yo creo que es posible que si hay alguna inclemencia para esa fecha sea ya, esté más o menos controlada, ¿no? Pero bueno, no hay quien te quite que una mala tarde, frío, con algo pues que te impida realizar una actividad, desempeñar una actividad normalmente. Pero bueno, no hay ningún problema. En ese caso hay un plan B. Nos recogemos, y nunca mejor dicho, nos recogemos en la sala central, que hoy por hoy es un espacio totalmente abierto,
que pues permite una concurrencia casi casi como la casi casi como la del patio. Y el lugar, el marco es ideal. Yo te contesto a la primera pregunta, ¿dónde mejor presentar un libro? Es decir, ver cómo nace un libro, es decir, cómo se nos presenta un libro que en una biblioteca. Claro. La verdad que es que durante tiempo hemos tenido que asistir a presentaciones, incluso en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos, o llevarla fuera de la Casa de la Cultura porque la propia biblioteca no tenía condiciones para albergar dicho acto, ¿no? En el momento en que pudimos dejar diáfana la sala central, hacer una reestructuración de fondos, que fue complicada. Porque claro, ¿dónde metes todo aquello de lo que no puedes prescindir? ¿Cómo reubicas y teniendo el mismo espacio? Uh-huh. Pues es casi un Tetris, ¿eh? Es casi un Tetris, para que encajen perfectamente. Y además dar, es decir, proveer de una nueva sala de estudio, ¿eh? De una nueva sala de estudio para nuestro usuario, que también hay que contar con ello. Bien, fue posible hacerlo, y hoy en día pues podemos alternar con el patio, que es un espacio recientemente conquistado. Estaba muy deteriorado el patio, y hoy en día es un espectáculo, la verdad, auspiciado también por las necesidades de la pandemia, ¿no? De cuando volvimos pensamos que teníamos que volver con la mayor seguridad posible, y en este caso nunca más seguro que al aire libre, ¿no? Y gusta mucho, la verdad es que gusta, sí, gusta mucho, y es muy estimulante, ¿no? Pero bueno, que contamos también con la otra sala. Entonces, el Quijote se va a leer por las mañanas. ¿En el patio o en la sala? Pues si el clima lo permite, lo haremos en el patio. En el patio. Lo haremos en el patio. Que ahí le podemos dar volumen a la mesa de mezcla y que nos oigan desde Santa Margarita. Sí, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. Y por las tardes, porque es que son todas las tardes, o hay presentación de libro, o hay, pues tenemos también representación teatral, tenemos también tertulias musicoliterarias, es decir, hay música. También, es decir, hay actividades, registros, es decir, formatos muy distintos, muy diversos para una feria del libro que no solamente es el libro, sino cualquier actividad cultural que puede y de hecho cabe en una biblioteca. Nosotros hemos tenido hasta muestras de las encajeras de bolillos ahí. ¿En la biblioteca? En el patio. En sí, el patio, sí, sí, sí. O exposiciones de pintura, muestras de pintura. Ajá, sí, 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 sí. Y la lectura, Luis, se limita durante esos, me ha dicho 8 días, ¿no? Sí. 8 días. ¿Se limita a colectivos o se abre también a la población en general? Se abre también a la sin población. Sin necesidad de pertenecer, no sé, cualquier persona que diga, pues a mí me gustaría leer parte del Quijote, porque bueno, esta es una actividad que ha tenido siempre mucha repercusión. Yo y cientos más de linareses, yo he tenido el honor de participar algunos años en esa lectura, y la verdad es que es muy bonito, es muy gratificante. Es muy sencillo, sí. Es muy simple, porque vamos, ¿quién no conoce esa sinfonía? Esa sinfonía, como decía nuestra paisana Fanny Rubio, esa sinfonía universal, reconocible por todos. Además, las primeras notas más universales no pueden ser. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Eso lo reconoce todo el mundo. Es decir, ¿quién no se presta a ese juego, ¿no? Pues yo creo que cualquiera, ¿eh? Yo creo que cualquiera. De hecho, lo mismo que te ha llegado a ti, le han llegado a cientos de personas. Personas anónimas, es decir, que no pertenecen a ningún colectivo, ¿no? Que simplemente son usuarios. Luego, desde aquí, desde este programa, yo supongo que esto es una ventana también para decir, oiga,
desde el día 4, hoy ya, desde el 4 hasta el 14, tiene usted oportunidad, llamando a biblioteca, de solicitar su inscripción. ¿Y se le asigna un día, una hora? Y... Sí, se le asigna un día, se le asigna una hora, y es más, con el número de teléfono, incluso este año se le va a mandar el trozo que va a leer, para que se familiarice, porque siempre hay el mismo problema. Es conveniente. Oye, sí. Me lo decías el otro día. Es conveniente. Que nos encontramos y decías, joder, sí. No se puede leer el Quijote. Pues bueno, versiones hay, claro que hay versiones múltiples, pero nosotros, una edición que tenemos de Gustavo Doré, es decir, con ilustraciones de Gustavo Doré, pues es la versión clásica de El Quijote, y es una lectura del siglo XVII, de principios del siglo XVII, con su arcaísmo, con su modismo, con su giro, es decir, algunas veces cuesta trabajo algún término, ¿no? Pero bueno, lo importante es esa sinfonía coral, no es entrar en el purismo de, oye, mira, qué bien afinado, que cabe para todo, cabe el error, cabe la risa, cabe la tristeza. El Quijote lo asume y lo soporta todo. Y me decías antes también que si este año, pues este año ya te digo, con la confluencia de actividades que hay, que hemos querido tocar prácticamente todo lo que se podía tocar, de actividades, teatro, música, literatura, pues nos hemos visto impelidos a, no arrinconar, pero sí dimensionar la lectura del Quijote, que sigue siendo nuestra actividad nuclear, es un vector al que no vamos a renunciar nunca. Ya lo hemos hecho 3 años seguidos, hemos leído completo el Quijote, y hay autoridad que nos ha dicho que lo que se estaba haciendo aquí en Linares se hacía en muy poquitos sitios del mundo más. Sí. No de España, sí. Del mundo. Sí, sí. ¿Eh? Yo creo que Madrid lo hace, ¿no? Madrid lo hace todos los años. Madrid lo hace todos los años. El Círculo de Bellas Artes. ¿Eh? El Círculo de Bellas Artes. Sí, y lo hace precisamente por el interés hace una veintena de años que nuestra paisana, vuelvo a recordar y mandarle un abrazo allí donde esté, supongo que en Madrid, pero esta mujer está a camino entre Madrid, Berlín, por asuntos familiares y eso. Fue una apuesta de ella, fue una apuesta de ella de sacar, de intentar, de ver si era posible leer el Quijote completo, no, fragmentos o partes de el Quijote. Eso se leen en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo y en cualquier sitio durante esta fecha que nos congrega, el Día Internacional del Libro, el día 23, estos se han venido leyendo siempre, ¿no? Pero leer la obra completa, pues se empezó en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, continuó luego en la sede del Instituto Cervantes en Roma, cuando Fanny Rubio fue su directora, y luego enganchamos aquí en Linares. Es decir, nos decía Fanny, a mí me decía, cuando la primera vez que yo le propuse, y además que fuese ella la que cerrase la lectura con el último capítulo, el capítulo 74 de la segunda parte, que es la muerte de Alonso Quijano, la muerte de Don Quijote, habiendo recuperado ya el juicio. Yo creo que no lo perdió nunca, pero bueno, es un capítulo, es de lo más entrañable, de lo más entrañable que hay, y ese es un capítulo que nuestra paisana, que Fanny, se ha reservado siempre, se lo reserva en el Círculo de Bellas Artes, donde comienza la lectura el premio Cervantes de ese año, y ella lo remata. Aquí en Linares empezaba nuestro alcalde y lo seguía rematando ella. Incluso
en una lectura virtual que se hizo durante la pandemia. Ella lo grabó desde Berlín, grabó el último capítulo, el capítulo 74, y se colgó en redes. Es decir, hicimos también una lectura. Yo no sé si tú te acuerdas sí, de aquello. Sí, sí. ¿Eh? Pero fue una. Sí, me acuerdo. Pero fue una lectura selectiva, lógicamente, y fue con aquellos que a los que tanto tuvimos y tenemos que agradecer, que fueron los que nos cuidaron, ¿no? Pues sanitarios, policías. Sí. No se hizo presencial, porque las circunstancias, sí. Las circunstancias lo impedían. ¿Este año volverán los libreros, Luis, a la Feria del Libro? Vamos a ver. Hablamos de una feria como tal, o sea, feria, espacio en la calle, stand. No. Eso ya desde el 2018 fue la última feria del libro, fiesta del libro en la calle, es decir, con presencia en la calle. Este año vamos a estar en la calle también, pero de una manera distinta. No como habitualmente durante años se ha venido. Tú te refieres a las típicas casetas en el paseo. No. Pero no porque nosotros no hayamos querido, sino porque los tiempos cambian y avanzan, que son una barbaridad, y Linares ya no ofrece una línea de negocio para los libreros, pero ni Linares ni la mayoría de las poblaciones del entorno. Hoy una feria tradicional, al estilo tradicional. Sí, se mantiene en muy pocos sitios. Pero en las grandes capitales, claro. En las grandes capitales de provincia, porque tienen el atractivo de que congregan a los escritores, a los autores, claro, claro. Más vendidos. El hecho de que estén allí firmando libros. Más vendidos, claro. firmando libros. De hecho, aquí yo cuando tomé el relevo en la dirección de la biblioteca, la primera feria del libro que me tocó organizar fue la del 17 y fue al uso, ¿no? Fue al uso, es decir, veintitantos módulos, veintitantas casetas que venían y se pusieron en el paseo, a ver, con veintitantas casetas pilla un cuarto del paseo. Claro. Y ya me avisaron cuando se fueron, venían de Libros Milenio, una empresa que venía de, creo que era de Jerez o del puerto de Santa María, pero seguro que eran gaditanos. Dijeron, Luis, esto ya no es. Nada más que traer esto, el tráiler vale unos miles de euros traer, montar aquí, y esto ya no es Linares, no es lo que era. En Linares ya no se ve esa alegría para comprar, para gastar, para. En el 17. Yo ya tomé nota de aquello y me esperaba para el año siguiente, pues, lo que pasó. Pero no obstante, no nos resistimos a dejar de estar en la calle y por nuestra cuenta alquilamos 6 módulos. Nos costó un pastón, porque esto no nos costaba nada. Traían las casetas, los libreros se ponían, el ayuntamiento, sí, lógicamente, lo exoneraba, sí, le daba el espacio cosas de esas. Sería el suelo, vamos a ver. Traía el suelo, pero que lo que pasa es que ya no se ponían ni los libreros locales siquiera. Ya, los últimos años no se ponían ni los libreros locales. No les traía cuenta. De hecho, las ferias de libros tradicionales, donde todo el mundo esperaba la ocasión para recibir las novedades editoriales, ya no se produce, esto ya no funciona así. Ya las novedades editoriales las tienes en tu librería de referencia al día siguiente, sí, de que el libro haya salido a la calle. Luego entonces la feria no era momento ni ocasión especial, pues para nada, que no fuese, como te he dicho antes, la oportunidad de encontrarte con un autor famoso, de los primeros, de los que están en cartelera, que te pudiera firmar el libro. En ese momento, si lo tenía, pues lo llevaba, y si no, lo compraba allí mismo, aquí en Linares, en Baeza, en Úbeda, en Jaén. Sí, sí, no, no sé. No sé. Y entonces pusimos una versión reducida que tuvo mucha crítica también. Y mucho elogio también, pero bueno, yo me quedo también con la crítica, ¿no? Porque el elogio no me ayuda, lo agradezco, pero no me ayuda a
mejorar o a intentar corregir, ¿no?, aquello en lo que nos pudiéramos haber equivocado, que fue colocarla en la plaza del ayuntamiento, en el altozano este que hay encima del aparcamiento. Pero es que esas casetas muy bonitas vinieron de Trujillo, tipo con una cúpula tipo Jaima y esto de madera muy bonita, pero claro, seis casetas allí sí pudimos perimetrarlas y hacer un espacio más o menos atractivo, ¿no? ¿Y este año eso las colocas en el paseo y haces el ridículo más espantoso, ¿eh? Y este año dices que sí va a haber alguna presencia, no va a haber nada. Fuera de este lo que nada. Son nuestras instalaciones, no, en el sentido este tradicional de casetas, no. Sí logramos que ya me han confirmado, dos librerías van a estar con nosotros, que va a ser Entre Libros y Kafka, ¿eh? Librerías. Van a estar con nosotros durante la Feria del Libro, pero en el interior, es decir, en el patio. ¿Eh? En el patio que nos extenderemos, de la parte que tenemos, pues nos extenderemos más, iremos cogiendo también parte de la que tiene, no creo que no va a haber ningún problema con nuestros vecinos, nuestros vecinos de Diminuspor, para utilizar la amplitud que da el patio. Vamos a poner ahí pues unas carpas que hemos comprado para poner unas carpas y que haya actividad ahí, no solamente de la biblioteca, sino librera también, que la gente pueda acudir ahí también para buscar lo último, la última novedad o algo de eso. Cuando yo te hablaba de la calle, te hablaba de otro tipo de presencia. Es que tengo que ser muy prudente a la hora de dar. No me correspondería a mí dar detalles de la programación de la Feria del Libro. Eso le correspondería a la concejalía del área, ¿no? A la concejalía del área. Pero como estamos esperando todavía el cartel, que todavía no nos han entregado el cartel de este año, porque cuando esté el cartel es un motivo suficiente ya para anunciar la programación completa. Se dio a conocer en Comisión de Cultura hace un mes, ¿no? Pero todavía lo que es la presentación al público y eso no sé. Pero vamos a tener una presencia, más que una presencia, una visibilización en la calle, no es la tradicional, pero va a ser, yo creo que va a ser algo muy atractivo, lo vamos a tener, y es porque estamos trabajando con ACIL. ¿Y hasta ahí puedes leer? Hasta ahí puedo llegar, estamos trabajando con ACIL, ¿no? Con lo cual, vamos a intentar enganchar el mundo del comercio con el mundo de la... Me puedo imaginar. Con el mundo de la cultura. Puedo imaginar. ¿Sí? Con el mundo del libro, la cultura del libro. Luis, ¿qué horario tiene ahora mismo la biblioteca? Pues uno de los horarios... ¿Uno de los horarios? Uno de los horarios más extensivos de toda la provincia, sí, si porque, no el que más. Porque hacía tiempo, yo recuerdo que había una cierta presión, ¿no? Que el horario de la biblioteca que no permite, bueno, aquello ya se amplió, los horarios se ampliaron y se mantienen. Y si ya me dices que es uno de los horarios más amplios de una biblioteca al uso, porque abre mañana y tarde. De 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3, es decir, vamos a ver, de lunes a viernes, sí. 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y luego desde las 4 dejamos una hora, un intervalo de una hora para el servicio de limpieza, para no interferir en su trabajo, y para que la gente se vaya a comer también, claro, también. Sí. Y de 4 a 9 de la noche. Caray. De suma. Caray. Pues 7 y 6, 13 horas, ¿no? 13 horas, claro. ¿No? Si no, o 12. ¿De 4? Sí, de 4 a 9 son 5. Por la mañana son 7. 12 horas, 12 horas. Claro. Y luego los sábados, todos los sábados, de 9 a 2. Ah, muy bien. Muy bien. Eso es lo que hay ahora. Lo que ha habido también durante un tiempo y lo que se tuvo que interrumpir por un inconveniente que siempre pues suele ser que no disponemos de personal, ¿sí? Porque la biblioteca,
La Casa de la Cultura, al menos, que no solo biblioteca, Casa de Cultura, es que ahí también hay mucha actividad también de los grupos de lectura, los talleres de manualidades. Sí. Hay mucha dependencia en esa casa. Es decir, que hay mucha actividad, ¿no? Que hay mucha actividad. Entonces está claro que necesitas, por lo menos para mantener las instalaciones abiertas, pues necesitas dos personas, dos conserjes, uno por la mañana y otro por la tarde. El que está por la mañana pues está echando sus 7 horas y el que está por la tarde está echando sus 6 horas, que luego completa con el sábado y son rotativos. Cuando te falta alguien, como el caso que teníamos dos conserjes y uno se puso malo y está de baja por una operación, de baja prolongada, pues hasta que no nos lo han sustituido, pues la verdad que tuvimos unos meses ahí que tuvimos que echar para atrás. ¿Habéis pillado? Tuvimos que echar para atrás. Ahora también estamos, sí, con los planes de empleo que pillado, hemos pillado. ¿No? Sí, sí. Hace poco se presentaban los 71 últimos empleados que llegan gracias a través de la inversión de la IT y demás. Pero no tendríamos que estar esperando. Pero nosotros habíamos que estar. Sí. Tenemos dos también. No tendríamos que estar tampoco sujetos a esa eventualidad. Exactamente. ¿No? Contener, porque hay mucho. Esto sí lo puedo decir, ¿no? Hay personal municipal que se puede aprovechar perfectamente por su pase a segunda actividad. Y ese es un destino muy comodico para acabar tu último año de servicio, que no estás a resguardo, no exige un trabajo físico más allá de lo normal. Y entonces, pues bueno, que nuestros gestores, nuestros municipios se den cuenta que mantener la Casa de la Cultura abierta mañana y tarde y los sábados por la mañana, pues yo creo que es un activo muy importante. Sin duda. Sobre todo, fíjate Antonio, tenía que hacerte un especial hincapié en un servicio que estamos dando, que si no lo damos nosotros, difícilmente lo podría dar en las condiciones en que lo damos nosotros cualquier otro actor, que son las salas de estudio. Bien, es cierto que bueno, tenemos un magnífico campus científico y tecnológico allá abajo, sí, la colocación de la Avenida de Ajedrez, pero no todo el mundo pues tiene ganas de bajar al extrarradio prácticamente de Linares, ¿no? Antes, cuando estaba la escuela de peritos, Claro. Y eso, pero ahora todo ese flujo de opositores, de estudiantes, lo hemos captado nosotros, ¿no? Entonces es un usuario al que también cuidamos, porque creo que una biblioteca tiene que dar ese servicio. No es uno de los servicios esenciales de una biblioteca, pero sí es uno de los servicios que con mucho gusto y agrado lo damos. El otro día, las fotos estas que hemos visto, el sábado, me dijiste tú, pues, la que se montó allí en la biblioteca. Pues bueno, pues claro, a veces el intento, debemos siempre procurar intentar el maridaje o la armonización de los distintos tipos de usuarios que utilizan biblioteca, ¿no? Una biblioteca no es, yo siempre he entendido que una biblioteca no es un cementerio, tampoco una discoteca, ¿eh? Entonces, disponer de espacios alternativos para que puedan coexistir, se puedan dar ambas actividades, pues bueno, pues tenemos otra sala interior pues habilitada, que ahí no llega ya el ruido ni el rumor siquiera de la chiquillería como fue el sábado, y había un grupito de opositores de la Academia de la Guardia Civil de Baeza que habían venido a estudiar a nuestro centro, a la biblioteca nacional. Se les pasó a la sala interior. Nosotros fuimos conscientes de que estábamos ocasionando molestia. Y necesitaban ellos, evidentemente. Ocasionando molestia, ¿no? Y ya fue por la pregunta, pues normal, porque interferimos. Oye, ¿de dónde venís? ¿De dónde? Pues no os conocemos. Pues venimos de Baeza, claro. Pero ¿qué estáis? Sí, no, pues estamos preparando para la academia. Allí, lógicamente, no es la, bueno, pues tiene que estar el sello.
que los sábados no abre la biblioteca, de Beza, ni la de Úbeda, ni la de Jaén, ni la de los alrededores de aquí, de nuestra provincia. Bueno, pues fíjate que captamos hasta gente. ¿Cómo no vas a dar ese servicio también? Bueno, pues una sala interior de trabajo nuestra, pero es decir, que está habilitada pues perfectamente. Uh-huh. Intentamos eso, ¿no? Que nadie se sienta excluido de la biblioteca, ni el que necesita más silencio y más concentración para el estudio, ni el que necesita cierto solaz para llevar a cabo cualquier otra actividad. El patio en ese sentido es un desahogo muy grande. Sin duda. Es un desahogo uh-huh. muy grande porque, claro, allí no estás alicortado, como decir. Luis, tenemos que dejarlo. Que bueno, le mantendremos al tanto una vez que ya se haga pública la programación completa de la Feria del Libro. Ya se lo contaremos a ustedes. Yo te agradezco mucho que hayas venido hoy a esta tu casa también. Donde aquí también se está muy tranquilito. Aquí se está muy agustito. Aquí se está muy tranquilo y este es otro remanso de paz. Este estudio, este plató, aquí no hay un ruido, aquí no hay nada, estamos calentitos, no hay. Pero, sobre todo calentitos, ¿eh? Sobre todo porque hace frío. Calentito que hace falta, ¿no? Quizás está muy fuerte la calefacción, pero bueno, lo prefiero así que no pasar frío. Amigo, que muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Feliz Feria del Libro. Feliz Semana Santa también, ¿no? También. Sí, yo creo que son tiempos de esperanza. Sí, sin duda, tanto una como otra. Gracias, Luis. Gracias a ti, Antonio. Luis Rabaneda, director, cariñosamente el bibliotecario municipal, ¿no? Director de la Biblioteca Pública Municipal de Linares, Luis Rabaneda. Una pausa breve para la publicidad. Hablamos precisamente de Semana Santa con el órgano cofrade que acoge a todas las hermandades de pasión y gloria del arciprestazgo de Linares. Ahora centrado, lógicamente, en los preparativos, en la organización, lo que le corresponde a la agrupación, que es dotar a la ciudad de Linares pues de una infraestructura donde seguir, ver cómodamente la Semana Santa, el paso de nuestras hermandades por la carrera oficial. Vamos a hablar en un instante con la presidenta de la agrupación de hermandades y cofradías. No sé con quién vendrá acompañada, no lo sé, pero bueno, con algún directivo de la agrupación seguro que sí, después de la publicidad.